Espero que reflexione, porque a ella la apoya el Congreso de la República ahora, la apoya las Fuerzas Armadas ahora, nuestra valerosa Policía Nacional. Todos los días sufre y se enfrenta. Karina, buenos días. Información en vivo desde el Parlamento Nacional. A las 10 de la mañana se tenía previsto dar inicio a la sesión plenaria en el Congreso para debatir el texto en minoría que propone el adelanto de elecciones, además de un referéndum para hacer la consulta popular sobre la posibilidad de generar una nueva constitución. Importante precisar que los parlamentarios Norma Jarro y Diego Bazán de Avanza País han enfatizado que esto es una pérdida de tiempo, puesto que se ha reprogramado esta sesión plenaria a las 3 de la tarde, considerando, ya que ellos precisan que no hay los votos para dar respaldo a este texto en minoría. Asimismo, han pedido reflexión a la presidenta Dina Boluarte y que no renuncie al cargo. Escuchemos. No podemos estar pues programa y reprograma. Ya el señor Nano Guerra nos ha hecho la jugada la semana pasada de reprogramar, de entrar en este trompo que ha entrado todo el país, porque todos están a la expectativa de que si nos va. A ver, vamos a solamente sacar números. No tienen la votación. Lo que él está haciendo es una especie de marketing sobre su proyecto, tratando de convencer a quién. Tienen sus 35 votos y yo espero que dentro de esos 35 votos, hablando de su bancada, más todos los pedacitos de bancadas que se han abierto. Aparte que es totalmente absurdo que nuestro país entre en un tema de un referéndum para indicar que quieren una asamblea constituyente. Congresista, si no llegan a los consensos, la posibilidad es renuncia a Dina Boluarte, una vacancia, que es, hay una moción ya presentada. Hay una moción presentada, yo no soy partidaria de eso, yo soy bien honesta, yo creo que ella misma, por un tema personal, de no sentirse capaz, que espero que reflexione, porque a ella la apoya el Congreso de la República ahora, la apoya las Fuerzas Armadas ahora, nuestra valerosa Policía Nacional. Todos los días sufre y se enfrenta para defender la democracia. Y la única que se está rehuyendo a la democracia esto es ella, con este proyecto de ley que ha presentado. Entonces yo la llamo a la reflexión. Venga, vaya usted a las regiones, enfrente el problema en las regiones, converse con los presidentes de región, converse con los alcaldes, enfrente el problema. Si yo tengo un problema en mi casa, no me voy a esconder en mi cuarto. Tengo que hablar con las personas. Entonces, este ida y venida, cambios de fecha, yo les pido perdón a todos los peruanos. Perdón, porque realmente estamos dando una pésima imagen. Muy bien, Karina. Ahora escuchemos las declaraciones del congresista Diego Bazán en torno también a esa reflexión que debe tener la presidenta Dina Boluarte. Desde acá hago un llamado a la Presidenta de la República en no claudicar a su función establecida constitucionalmente. Y no lo digo por la señora Dina Boluarte, lo hago por la gobernabilidad del país. Lo que es claro en este momento y con el desorden generalizado que vive el Congreso de la República y el claro fraccionamiento y división que existe, no sabemos quién pueda terminar de Presidente de la República del Perú. No imaginemos que el señor presidente José Williams va a terminar de presidente de la República. Eso para mí resulta siendo un sueño. ¿Cuál es la opción o la salida frente al panorama que estamos ahora en la que usted recomienda que la presidenta no renuncie y que el Congreso no llegue a los consensos? ¿Qué nos espera a los peruanos en todo caso? Hay una reconsideración que ha presentado el congresista Alejandro Cavero. Yo espero que hoy, porque eso se vota al inicio, se acepte la reconsideración. Sería el segundo dictamen en minoría. Si no llegamos a un acuerdo con el tema del congresista Quito, tendríamos que votar el dictamen del congresista Cavero. Creo particularmente que podríamos ceder en fechas, en lo que no vamos a ceder es en el tema de la Asamblea Constituyente, pero finalmente ese puede ser el sacrificio de un lado y del otro. Nosotros aceptamos fechas y ellos el tema de la Asamblea Constituyente y finalmente le damos una salida viable al país. Muy bien, Karina, en estos momentos continúan las conversaciones, la búsqueda de consensos en el Parlamento para que se dé inicio a las 3 de la tarde la sesión plenaria, donde una vez más se abordará el adelanto de elecciones. Cari, conocen en vivo para Exitoso en Lima. Sí, Karina, te escucho. Cari, lo que ha dicho es algo interesante. El congresista
acaba de decir que ellos, el congresista de Avanza País, acaba de decir que ellos podrían ceder en fechas. Y lo que está planteando su bancada es el adelanto al 2024, ¿no? Ellos fueron bastante severos en el tema de las fechas porque decían que se necesitaba cambiar, pero con reformas, es decir, el adelanto con reformas. Entonces, ahora él dice que debería haber este tipo de negociación política, llegar a consensos, pero de una manera de ceder en ambos lados, ¿no? Es decir, ellos ceden en fechas, pero le está diciendo a la izquierda que dejen la Asamblea Constituyente. Entonces, ahí se podría abrir el diálogo, pero de ninguna manera. ¿Qué es lo que tú has visto que has estado allí? La Asamblea Constituyente no va a conseguir, es decir, el proyecto de ley que plantea las elecciones con Asamblea Constituyente va a conseguir solamente los 39 votos de las bancadas de izquierda y punto. Así es, Karina. Justamente aquí hacíamos los cálculos y observábamos que en un ámbito de optimismo para la bancada de Perú Libre, máximo podría alcanzar 41 votos en la votación en la tarde. Sin embargo, le insistíamos al congresista Jaime Quito de que no sería posible en todo caso encontrar el respaldo de otras bancadas y que esta espera hasta las 3 de la tarde sería dilatar un proceso que quizás ya se tiene calculadamente, como las matemáticas nos ayudan, desechado, ¿no? O mandado al archivo, si podríamos decirlo. Sin embargo, se insiste y se continúa conversando. De hecho, le preguntábamos a los congresistas de Somos Perú si había recibido algún tipo de invitación para conversar sobre este tema y nos decían que no, la bancada de Somos Perú se va a oponer a este dictamen minoría que propone Jaime Quito. Y aquí los ánimos y las sumatorias, Karina, aspiran a que no se va a alcanzar los votos necesarios y en todo caso continúa nuevamente seguir con el debate y lo que sería la reconsideración propuesta por Avanza País en torno a la elección al 2024 con una serie de reformas. Estamos en realidad aquí, seguimos en foja cero, ¿no? Estancados. Lo que comentan los congresistas.